comprando un medicamento. O sea, no me paro por cualquier situación. Sí, este sufre de hemodiálisis, sí, y ahí sí. No me puedo parar. Entonces, si tú lo pides, tú la estás pidiendo, me perjudicas a mí. Mi hija trae presiones arriba de 260 y tantos, sí. Sobre tantos, ¿sí? Sí, no, yo entiendo la farmacia. Y me hicieron favor de traerme porque yo no tengo auto. La farmacia del ahorro tiene un estacionamiento. Sí, pero estaba ocupado, por eso le dije que rápido nos paramos aquí. Ahora, si tú me respondes por la cuestión médica de mi hija, yo te puedo mostrar todas las citas que tengo. No, señora. Es que tú estás pidiendo la sanción. Sí, porque está encima de la banqueta. Si tú me pides, entonces yo te voy a decir a ti, tengo las citas médicas y entonces tú me respondes a mí porque es cuestión médica de mí. Sí, es una emergencia. Aquí también es cuestión y yo creo de civismo, que, señora. Sí, pero yo creo, no digo, tienes familiares, con yo creo, yo soy respeto. Madre. No, yo hijos. Sí, también. ¿Sí? También. Entonces, mira, yo te pido de favor, no me paré, mira, ahí así como ves ahorita, si quieres voltear, están dos autos. Sí, estaba ocupado, por eso me paré aquí. Traigo a mi hija que se hemodializa y bajamos por un medicamento. ¿Sí? ¿Y a qué, perdón? Traigo a mi hija que se hemodializa y sufre de la presión. Por eso nos metimos aquí, porque así como ven ahorita que va a estar en la camioneta, estaba ocupado. Yo no me voy a esperar a que ella Hola, le pase Rosarito. Algo por esperar. ¿Sí? Mire, por favor. No, ya me voy a mover, nada más estoy esperando. Aquí el detalle es que usted está sobre una banqueta, tiene un disco ahí enfrente. Nada más fue rápido, okay. Si me permite, estoy comentando. Trae la presión muy alta. Mi hija se convulsiona y demás, nada más voy, me fueron por el medicamento, estoy aquí. Me hicieron favor de traerme porque yo no tengo auto ni tengo cosas para moverme. ¿Sí? Aquí la traigo. ¿Quieres que les muestre el catéter que trae aquí? Se no, los muestro. Para mí no es necesario. Es que tú estás poniendo... Es que en el reglamento de tránsito sí, no dice que si, no que tengo si auto, tiene un catéter... No tengo auto. Se puede estacionar Gracias por en la banca. Por el buen corazón. ¿Sí? Gracias por el buen corazón que tiene. Te bajo a mi hija para que la veas. No necesito. Qué detalle, de verdad. Qué humanista eres. Gracias. ¿Te puedes retirar? Qué humanista. Ya me va a levantar la infracción. ¿Te puedes retirar? No puedes grabar. Ya me la va. Déjalo, graba. Ya me la va a habilitar. Ven, ven. Ya me la va a habilitar. ¿Grabas? Graba a mi hija. Ven, mi amor, enséñale, grábala. No es necesario. Tu catéter. Y si se me pone mal, entonces. Pero estamos perdiendo tiempo, no sé nada. Menciono que mi hija viene con una presión. No me toque. Entonces ¿Me puede pedir, bien. Por favor, grábame bien. Una unidad de apoyo. Grábame bien. ¿Puedes retirar? Estoy ya en voy vía a levantar pública. Mi infracción. Sí, estoy en vía pública. Sí, pero me estás molestando. Sí, y estás molestando. Y espero que nunca te pase algo así. Por eso. ¿Puedes retirar? ¿Qué? Porque estás... No, estoy en vía pública. Te retiro yo. No, es vía pública. ¿Hace falta? Es vía pública. ¿Hace falta? ¿Quieres que pidamos? Por favor, si me pueden apoyar. Graben bien y apoyen. Yo misma voy a parar si a la patrulla para a la que me apoye UCS. A mí. Súbete, Dianito, si te me pones mal el apoyo. Aquí. No puedes grabar. Sí, trae documentos, pero mi hija está mal. Que porque el señor quiere que levanten una infracción porque ¿Por estoy parada en la banqueta y mi hija se siente mal y él lo está grabando. No tiene... No, que grabe, que te grabe, mi amor, que grabe. Madre, güey. ¿Sigues grabando? Grábame de que te miento a tu pinche madre, cabrón. La cara no la puedes grabar. Estoy grabando al piso. Y estoy en vía pública aparte. Sí, aquí en la vía pública te puedo aumentar tu puta madre y te puedo reventar tu madre, cabrón. Don Alejandro, ¿por qué este sujeto no sabe lo que es tener corazón? Ojalá y nunca tengas una enferma. Está bien, ¿Ya vieron a...? Sí, así es, señor. Sí, ya pedimos apoyo, pero pues el oficial no quiere. Uy, se pasó aquella. Pues
es la camioneta 601 ZAU. Porque también pues, parece que ya se le van a ir, ¿no? ¿Oficial? Es de interés público, señora. Yo estoy en vía chinga pública. Tu madre ya, cabrón. Hijo de tu puta madre. Venimos un momento para venir y de hecho las tres, pinche. Sí, sí. Ok. Estás de aquí de pinche provocativo, hijo de tu puta madre. Así es, Framas. Oye, así es. Cuando deberías de grabar cosas bien, no una emergencia. ¿Qué tal, padre? ¿Estás hablando de mí, pendejo? No, o sea, es que... Saludos hasta Guadalajara. No, pero quiere que le pegue. Quiere dinero. Quiere dinero. Quiere dinero. Hola, hasta Guatemala. Estoy en el Metro Eugenia, Cuauhtémoc. Casi esquina con Eugenia. Miren, allá ese es el Metro Eugenia. ¿Qué tal? Vivo feliz. Saludos hasta Chile. ¿Oficial? Oiga, pero no salió ninguna infracción de su aparato. ¿Eh? Están sus placas, ¿no? Placas, si gustas checarla. Pero pues no metió nada. Si gustas, ahorita te imprimo la sanción. Sí, por favor. Claro. Es el oficial González Martínez. González Martínez, con el número de placa 998611. Si gustas, ahorita te imprimo la sanción, sin problemas. Sí. Sí. Pues, ¿qué tal, Atila? Pues aquí estamos. Sí, pues por las que tenemos que pasar, ¿no? Por todo el papel. Pues se salvaron los otros dos, aquí había tres. Pues aquí estamos nada más que salga la copia de la infracción. Sí, no, y pasó una camioneta, pero pues no nos vio. Era una camioneta de tránsito que también pueden servir de apoyo, es decir, los oficiales tienen, están capacitados para someter a las personas con diferentes niveles del uso de la fuerza, para que estas cosas no sucedan. Es decir, aquí las vejaciones verbales y físicas de la señora, pues bien nos pudimos haber ido a un MP por tentativa de robo. Digo, no sé cuántas veces me agarró el teléfono, pero pues como nos superaban en número y todo, pues para qué hacer la cosa más grande, ¿no? Se llevaron la multa, se bajaron de la banqueta y eso es lo que yo buscaba. Entonces... Y ojalá aprendan, ¿no?, de que el reglamento de tránsito es muy claro, el artículo 30,
ninguna parte del automóvil puede estar en la banqueta. Ah, ok, Ángel, si me puedes contactar vía inbox. Aquí tenemos las placas en el video, y pues con la copia va a coincidir. Serías de mucha ayuda, Ángel, si me contactas inbox, por favor. Ok, te muestro la sanción. Ajá. ¿Sale? A ver. ¿Sale? ¿Dónde están las placas? Las placas... Número 601, sí. ¿Sale? Ahí están las placas. Aquí está el motivo de estacionarse sobre la banqueta. Okay. Francisco José González Martínez es el oficial que me dio el apoyo. Y ¿dónde está la persona? No me puso 10 veces en la unidad de cuenta con solo las placas. Es como las placas son del distrito, automáticamente le llega. Okay. Si fuera de otra entidad federativa hay que retener una garantía. Así sí. Se le llama, ¿ok? Aquí le mandan muchas felicitaciones y muchas gracias. Sí, pues estamos para servirle. Y pues sí, hashtag los recomendables para la UCS. Porque pues sí, no cualquiera se avienta un trompo así con tanta gente, ¿no? Exactamente. Sí, pues bueno, muchas gracias, oficial. De nada, estamos para servirle, seguimos retirando el estacionamiento. Ok, adelante. La Ciudad de México es tu casa, nos verificamos más adelante. Sí, cuando hagan eso, porque sí, también muchos oficiales son bien mañosos, los dejan ir nada más así. Y te dicen, no, ya se me acabó el rollo, ya nos la aplicaron una vez. Y total, checamos la sanción horas después y no sale. Entonces, tienen que salir. Todos los oficiales traen papel de sobra. Porque es por ley que les tienen que dar una copia. El señor pues no se esperó a que le dieran su copia. También es su derecho, ¿no? Pero pues yo no le vi el catéter a la hija, ¿no? Salió así como que muy mala, pero pues el catéter es obviamente no lo iba a traer abierto, sino trae una gasa ahí, yo no le vi la gasa. Exacto, vámonos a la posbrigada ya. Aquí me voy a echar una rachera, unos tacos de rachera. Están por aquí muy sabrosos. Pero pues cualquier cosa por aquí andamos. La Ciudad de México es su casa, nos felicitamos más adelante.